Muévete y hazlo deprisa, que no quiero que el inútil ese se vaya a despertar. Tranquilízate, amiga. Es más, no sé si pueda salir porque él está así y no quiero dejarlo solo. Es que yo no te estoy preguntando. Camina, que nos esperan. Pero amiga, por favor, él está enfermo, ¿entiendes? ¿Qué enfermo? Nada, son hombres. Vámonos. No sé si está buena idea. Vámonos. Vámonos. Cállate. Amor, ¿qué te pasa? Amor, necesito que por favor me facilite un poco de agua. De verdad tengo mucha sed. Amor, ya te he insistido varias veces en por qué no vamos al hospital. Así vemos qué te pasa. No me gusta tenerte así en casa. Tranquila, que sé que en el día de mañana voy a amanecer mucho mejor. ¿Y si no, amor? Pues iremos al médico. Está bien. Déjame buscarte el agua entonces. Sí. Dime, ¿ahora sí nos vamos? No, tengo que darle agua. Y creo que no se siente muy bien. Es mejor que te vayas sola. ¿Agua? No, espérate. Óyeme lo que vamos a hacer. Ahora mismo voy a ir a la farmacia. O vamos, le compras una pastilla para dormir y se le echas al agua y se la das. Porque ya yo hasta reservé, así que no me puedes quedar mal. Te dije que no creo que sea una buena idea. Él se siente mal y no quiero dejarlo solo, ¿entiendes? Pero que no es un niño que tú tienes aquí, es un esposo, un hombre. Así que ya te lo dije, camina, muévete. Mejor cancelemos los planes, por favor, y dejemos eso para otro día. ¿Cancelemos? ¿Tú sabes lo costoso que salió esa reservación? Eso jamás. Nos vamos porque nos vamos. Una noche de chica que nadie nos podrá detener. ¡Vámonos! No creo que sea buena idea. Vámonos, que no te estoy preguntando. Disculpe, ¿y con qué confianza usted entró aquí así? Señorita, pero yo soy prácticamente parte de esta casa. Yo vengo aquí cuando me place. ¿Usted no es parte de la casa porque no vive aquí? No, pero frecuento mucho y creo que no es la primera vez que entro así. Bueno, de todos modos, ya que usted está aquí, por favor hágame un favorcito. Mire. Pero una pregunta, ¿por qué usted está tan arreglada y huele tan bien? ¿Piensa salir? Pero ¿y eso a usted qué le importa? Ni siquiera nos conocemos para yo estar dándole explicaciones. No, pero la he visto aquí unas cuantas veces. Sé que es amiga de Zeni. Porque yo sí frecuento mucho aquí. A usted yo no la había visto tantas veces. Pero bueno, ese no es el sistema. Mire, por favor, vaya a la farmacia y cómprame unas pastillas que sea de larga duración para uno dormir. Aunque sea algunas 10 o 20 horas, si es necesario. Un momento. ¿Pastillas para dormir? Sí, relajantes, que uno se duerma y no despierte tan pronto. ¿Y para qué usted quiere eso? Porque, pero, ¿qué pasa? Pero a usted qué le importa, vaya y cómpremela, mire. Lo que pasa es que voy de fiesta y después de ahí tengo una noche muy larga, ¿verdad? Entonces quiero como después que llegue a mi casa, relajarme, poder descansar, dormir. Vaya y cómpremela, por favor, sí. Espere. Pero si usted va a salir, ¿por qué no la compra ahí mismo, en el camino? Porque yo creo que es muy bien como usted dijo. Usted y yo casi no nos conocemos para estar pidiéndome favores y mucho menos de ese tipo. Bueno, pues se supone que de alguna manera debemos empezar a hacerlo, ¿verdad? Así que vaya, mire, no se preocupe por lo que vaya a pasar por ahí, ¿ok? Usted entregue este papel, que son unos bonos que a mí me dan, y se lo van a dar. Pero por favor, no se lo diga a nadie. Como que, mire, hágase de cuenta como que nada de eso está pasando, ¿ok? Pero yo no estoy entendiendo, ¿por qué no va usted misma y compra sus pastillas? Vaya y cómpremela, por favor, mire, vaya, que soy un poquito tarde y quiero llevármela antes de irme. Vaya, por favor, ya que no está haciendo nada. Por favor. Pero yo vine a ver a Víctor, no a ningún mandado. Ah, pues no se preocupe. Mire, Víctor se encuentra un poquito inestable, está un poquito afiebrado y tiene mucha temperatura alta. Entonces, ahora mismo no creo que sea adecuado que reciba visitas. Así que mire, lo que mejor le recomiendo es que vaya, me compre las pastillas, me las traiga y vuelva y regrese para su casa. Porque no creo que él vaya a recibirlo. Bueno, está bien. Iré a comprarle eso para salir de usted. Por favor, no se lo diga a nadie. Ok, tranquila. No sé cuál es el misterio, pero no, no, ninguno. Solamente que no me gusta que sepan mis cosas personales. Vaya, ande.
hacer, amiga? Llevarle el agua a mi esposo. No, espérate. No la lleves, que yo mandé a comprar las pastillas, ya. No, no pienso darle nada a mi esposo. Y no creo que sea una buena idea ya salir contigo. Déjame llevar su agua. Y déjame atenderlo, por favor. Te dije que no. Además, ¿cuántos días él tiene así? Y ni siquiera ha mejorado. Déjalo así, vámonos. Además, te dije que ya reservé y no quiero perder. Además, tú eres mi amiga y yo también lo soy tuya. Y no tienes a más nadie. Así que espera que traigan las pastillas y se las das de paso junto con el agua. Ya te dije que no pienso darle ninguna pastilla. Y voy a darle su agua con toda la calma del mundo y con todo el amor del mundo. Voy a atender a mi marido, que después de todo es quien me ha dado todo lo que necesito. Pero no te estoy diciendo que no, solamente es por unas horas. Quizás no nos demoremos 7 o 8, nos demoremos menos. Y él no se dará cuenta, ven amiga. No tengo ganas de salir. Voy a darle el agua, me esperas si quieres, si no, te vas sola. Amor, mira tu agua. Muchas gracias, amor. ¿Hay alguien más en casa? Escuché que hablabas con alguien. Sí, amor. Mi amiga vino a buscarme para salir, pero realmente no quiero ir y dejarte aquí solo. Si necesitas que más agua, un jugo o algo, no quiero salir y dejarte. Con razón, estás tan hermosa. Pero te diré algo. No entiendas que yo soy un problema. Si tienes que irte, vete y trata de divertirte. Yo voy a estar bien. Ay, amor, qué bello eres realmente y cómo me tratas, me encanta. Pero si vamos a salir a algún lado, va a ser a la sala de urgencias a llevarte para que te atiendan. No pienso moverme de aquí hasta que tú estés bien. O sea, siento que me corresponde como tu esposa estar a tu lado y no en la calle, las fiestas, y eso puedo esperar. De verdad, amor, que valoro mucho eso de ti. La forma en que me tratas y siento que eres lo mejor que ha pasado por mi vida y de verdad sé que vas a tener una gran recompensa al final, simplemente por ser el tipo de persona que eres. No te preocupes, amor. Tómate tu agua. Déjame ir a decirle a mi amiga que se puede ir sola, que de verdad no me siento ni siquiera con ánimos de salir con ella ni con nadie. Solamente quiero estar contigo y atenderte. Está bien, amor. Dame un momentito para que te lleve la copa. Está bien. Es suficiente, amor. Muchas gracias. Está bien, vida. Ah, aquí tiene su pastilla, señorita. Por fin, pensé que se iba a demorar. Entrégame mi papel de descuento, por favor. Gracias. Claro. Él lo tiene. Una pregunta. ¿Ya Zeny va a salir ahora o qué va a hacer? Porque tengo que ir a ver a Víctor. Se me está haciendo tarde. Pues yo le dije a usted que Víctor no está en condiciones de recibir visitas. Y sí, ella y yo vamos a salir ahora. Pero es que yo no entiendo quién le dio la autoridad para usted estar diciéndome que yo no puedo ver a Víctor. Porque eso es algo, y disculpe que lo diga, algo estúpido. Porque yo vengo a verlo todos los días. Mire, no es que tenga autoridad. Lo que pasa es que hay condiciones que hay que entenderse. Y usted como que no me está entendiendo. Dígame en qué parte es que no me estoy expresando bien, que usted no me ha entendido. Cuando las personas están enfermas, uno le da su espacio. Por favor, mire, yo le dije que vaya a la farmacia, compre la pastilla y vuelva y se retire. Se vaya para su casa. Pero es que hay algo que yo no comprendo. ¿Cuál es su afán de que yo me vaya? Porque le vuelvo y le repito, yo vengo solamente a ver a Víctor. Entro un momento, converso con él y luego me voy hacia mi casa. No hay ningún problema. Ya le dije que no puede, que se largue. Además de él y yo tenemos una salida súper importante. Y no creo que usted se vaya a quedar aquí si yo vamos a salir. Un momento, ¿quién que tiene una salida? Ella y yo tenemos una salida importante. Lo que pasa es que hace mucho estaba planeando esto porque quiero salir con ella. Es que tengo un amigo que es muy adinerado y está interesado en ella. Y quiero, no sé, quiero dejar que ella de esta vida que tiene de estar atendiendo al marido, hasta agüita en la cama, ella está para que la atiendan como una princesa, como una reina.
Pero, y yo creo que con eso tendré mis beneficios también. Así que no creo que usted nos vaya a dañar eso. Por favor, váyase a su casa. Lárguese, que Víctor está durmiendo. Pero yo creo que ella no quiere eso, porque de haberlo querido, hace mucho se hubiera ido de aquí. Y yo tengo claro que ella ama demasiado a Víctor. Zeny no es de esas mujeres que anda haciendo ese tipo de cosas que usted dice. Y me disculpa que tengo que por lo menos pasar a ver a Víctor 5 segundos. Nunca nada es lo que parece. Amiga, vas a verlo. Sí, enseguida vengo y ten un poquito de cuidado con tu nueva amiga, que es como un poco sobrepasada. Mira, por favor, vete a atender a Víctor y toma 2 minutos y luego sales y te vas, por favor. De paso, me dejaste a Sebastián en la cocina, por favor. Ok. Gracias, Rick. Qué bueno que viniste. Pensé que vendrías antes. Si supieras que tengo muchos ratos ahí parado. ¿Pero y qué pasó que no había pasado? La amiga de Zeny intentó echarme. Me dijo que me fuera, que tú estabas muy mal. Aparte de, me mandó a la farmacia a comprar de que una pastilla de alta duración para dormir. Realmente no sé cuáles son las intenciones de su amiga, pero lo mejor de todo es que pudimos poner a mi esposa en prueba y realmente las cosas resultaron ser como yo esperaba. Resultó ser una excelente mujer. Claro. Traté de convencerla para que pudiera acompañar a su amiga al baile, pero lamentablemente ella dijo que no, que yo era más importante que cada una de esas cosas. Mira, qué bien, porque su amiga me estuvo diciendo que quería llevar a Zeny al baile solamente porque había un amigo que estaba enamorado de ella. Que ya no tenía que darte agua ni estar atendiéndote a ti. Pero yo estoy más que seguro que Zeny no aceptó ir a ese baile con esa condición. De seguro la quiere llevar sin Zeny saber nada. A lo mejor, pero como te digo, mi esposa realmente pasó la prueba. Fíjate cómo me hice pasar de enfermo y ella aún así me dio todas las atenciones que necesitaba. Incluso, como te dije, traté de convencer de que ella saliera a divertirse con su amiga y no le quiso hacer caso. Queda demostrado que ella sí es una muy buena mujer. Claro, y lo mejor fue hacer esto porque te imaginas que hubiera sido de otra forma y te hubiera dejado aquí en la cama para irse de fiesta. Creo que esta idea estuvo magnífica. De verdad que de ser así hubiese tenido una decepción bastante grande, pero por lo menos acabamos de cubrir que ella sí vale la pena. Ahora sí, le voy a pedir matrimonio y ahora sí, nos vamos a mudar a una casa donde sí valga la pena y entregamos esta que es rentada. Claro, aparte de también recuerda que todo este tiempo has estado haciéndote pasar por una gente pobre y humilde. Creo que hasta ahora ya no has sospechado que de verdad eres un hombre muy adinerado y que puede cumplirle todos sus gustos. Y creo que llegó el momento, se lo ganó. Sí, es así. De verdad, te doy las gracias por acompañarme a poder hacer este plan y que fíjate cómo todo salió exitosamente bien. Usted sabe, jefe, que estamos para lo que sea. A lo mejor luego ella sigue tratándome como un amigo y no como un empleado. Está bien, gracias. Disculpe, tengo que retirarme porque la amiga está. Hay que tratar luego de esto de alejar a esa amiga porque quizás no hizo nada ahora, pero un poquito más tarde puede hacer daño. No, tranquilo. Mejor esperemos acá a que mi esposa venga. Porque de seguro, ella tiene muchas cosas que hablar. Y vamos a ver en qué va a terminar eso. Bueno, está bien. Aquí esperaremos. Se puede sentar en la cama. ¿Pero y qué es lo que acabas de hacer? ¿Cómo le dices que pase para allá? Y también vas y llevas, bueno, perdón, le dices que lleve el vaso a la cocina si incluso aquí tengo la pastilla. Deja eso. No me va a permitir ni de pastilla ni de nada. No pienso salir. Es más, dime para reembolsarte el dinero que gastaste en la reserva, porque no me voy a mover de aquí. Mi esposo está enfermo y lo pienso cuidar. Estás loca, ya lleva días así. Y tú ves que no es una cosa del otro mundo. Vámonos, es más, vamos a darle la pastilla. Te dije que no ya. Y no me digas que nos vamos, ni que le demos nada. No pienso empeorarlo tal vez con esas pastillas para después estarme lamentando. No. No es una cosa del otro mundo. Además, es súper importante que me acompañes. Allá ni siquiera tienes que reembolsarme
ningún dinero ni nada, porque es que tengo unos invitados especiales allá que quisieran conocerte y le estuve hablando de ti, hasta le mostré unas fotos y quedaron encantados contigo. Yo no quiero conocer a nadie, y mucho menos hombres. ¿Se te olvida que soy una mujer casada y que respeto a mi esposo? No creo que sea la amiga adecuada para esas invitaciones. Mejor no, vete sola. Vámonos, Zeni, es tu oportunidad. Es más, tienen demasiado dinero y así no tendrás que estar cuidando a ningún hombre. Al contrario, te van a cuidar a ti, te van a tratar como la reina que verdaderamente mira, eres. Piénsalo. Sé que mi apartamento es rentado y que las cositas que tengo han sido con mucho trabajo y sacrificio. ¿Y que tu esposo no trabaja? Sí, lo sé, pero no estoy trabajando ahora. Pero mientras trabajo me ayudó bastante. Y tengo mis ahorros que lo puedo ayudar mientras tanto consiga trabajo. Y tengo un trabajo de medio tiempo, no puedo quejarme tanto de la vida. ¡Estás errada! ¡Errada! A los hombres no se les da dinero, al contrario, ellos nos dan a nosotros. Vámonos, ven, que así tendrás beneficio de tener un apartamento propio, un coche, un, no sé, ropa cara, vámonos. ¿Tú sabes qué es lo que yo realmente debo de tener? Una amiga nueva que entienda el respeto que se le debe tener a un esposo. Tú, porque tienes todo este tiempo soltera y en búsqueda, entiende que yo tengo que estar igual que tú. Y pues no. Aunque mi esposo no trabaje, aunque ahora mismo no tenga nada, prefiero quedarme atendiéndolo a él que ir a adivinar con uno de esos hombres que me va a humillar todas las veces que quiera simplemente por tener dinero. Entonces, lo que me debo conseguir es una amiga nueva. Así que amablemente te pido que te largues de mi casa y no vuelvas por aquí. Pero, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me tratas así? Yo soy tu amiga. Ah, no, no eres mi amiga porque estás pensando en negociarme con unos hombres por ahí. Y no pienso permitir eso. Así que, por favor, párate y vete. ¿Pero es en serio lo que me estás diciendo? Sí, muy en serio. Voy a atender a mi esposo, que es quien me necesita, no tú. Ay,